Hola, Carmena. Manuela, què tal? Com estàs? Bon dia. Muy bien, ¿y vosotros? Bé, reivindicant-te. La paraula empatia, que és una paraula ja teva. Jo crec que al diccionari la definició hauria de posar autora Manuela Carmena. Clar, és normal, és a dir, és normal que hi hagi partits amb interessos diferents, amb estratègies diferents, però davant de la situació que ens trobem a Catalunya, Manuela, creus que és possible aquesta entesa? És a dir, hi ha línies vermelles, no hi ha línies vermelles? On s'ha de portar una negociació com aquesta? Bueno, yo creo que si quisieran, naturalmente que podrían llegar a un acuerdo, ¿no? Lo que a mí me parece que es interesante es que reflexionemos cómo en la sociedad normalmente se hacen los pactos, ¿no? Y llevar esa experiencia a la política, ¿no? ¿Por qué la política vive tan a espaldas de la actividad normal en la sociedad habitual, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros los pactos en nuestra empresa, en los sindicatos, en la familia, ¿no? Lo más importante para un pacto es saber cuál es el objetivo prioritario, ¿no? Bueno, no lo sabemos, no sabemos cómo han ido esas negociaciones. A mí me parece que un objetivo prioritario sería evitar las elecciones, ¿no? Yo creo, sinceramente, que la repetición de las elecciones es algo extraordinariamente negativo, porque además, no sé, es un poco como una sensación de incapacidad, de impotencia, decir a los ciudadanos, oye, no sabemos hacerlo, decir vosotros algo porque nosotros no sabemos hacerlo, no sé, yo creo que clar, es enormemente negativo, ¿no? I abans d'arribar a repetició d'eleccions, hi ha una altra mesura, Mayol, que és nosaltres, com a directius, diguéssim, del partit, no hem sabut capaços d'arribar a cap acord, dimitim, posem la direcció al servei del partit i que una altra direcció arribi a un acord d'entesa, no? És a dir, si un no és capaç d'arribar a un acord, el que ha de fer és plegar. El problema d'això és que tu necessites un diputat per ser investit, no és com el cas del Congrés espanyol, i per tant ha de ser algú que estigui dins les llistes electorals, és veritat. Hi ha 135 persones a cada llista i per tant hi ha moltes opcions. També hi ha altres maneres. N'hi hauria la de facilitar una investidura per superar l'Azukaki i després intentar pactar un govern a posteriori, que és bastant més complicada. Aquí el problema és que teòricament hi ha un objectiu compartit i teòricament hi ha uns votants que comparteixen la necessitat de pactar amb l'altre, perquè fins ara quan hem vist una repetició electoral ha estat perquè no s'estava... Aleshores estem parlant que el problema és qui està negociant. No? Perquè no hi ha aquesta... I que s'ha negociat, com deia el Carles, més pensant en el missatge que es transmetia de la negociació que en acordar dins de la taula de negociació, així és com han negociat Esquerra i Junts fins ara. Manuela, després deixo parlar al Carles. Yo la verdad es que os digo la verdad que pienso que a veces en los marcos políticos harían falta mediadores, ¿no? Que les ayudaran a resolver los conflictos, ¿no? Porque realmente es bastante incomprensible que no puedan llegar a un acuerdo. Y para mí lo primero que habría que poner es cuál es vuestro objetivo y una vez que es este objetivo, ver si se pueden hacer acuerdos parciales, se pueden hacer acuerdos condicionados, se pueden hacer acuerdos vinculados a los resultados que puedan tener los pactos que se lleven en un primer momento, no sé, es tan amplio la capacidad de acuerdo que de verdad, si se quiere llegar a un acuerdo, se puede. Clar, aleshores, és el que s'imposa el que deia el Carles, és aquest relat, és a dir, dos partits que intenten imposar el seu relat, a veure qui l'acaba guanyant, i en això ara doncs ens estem perdent com sempre i qui paga les conseqüències és la ciutadania, Carles. Clar. Sí, jo crec que entre l'electorat, diríem, d'aquests dos partits, la perplexitat és molt alta. La desafecció entre l'independentisme pot ser molt alt. I jo crec que aquests dos partits no han calculat el cost que això els pot provocar. És a dir, crec que els costos d'una repetició electoral serien nefastos pels dos partits. Però també ho eren mentre es governaven i van arriscar a arribar barallats, diríem, a les eleccions. De manera que jo no descartaria en aquests moments absolutament res, perquè podrien arriscar-ho tot, diríem, a la repetició electoral, fins i tot. No descarto res. Des del punt de vista estratègic, Manuela, consideres que és útil posar una línia vermella o un ultimàtum en una negociació política? No, yo creo que es negativo. Y lo que pasa es que hay veces que hace falta ese mediador, ¿no? Porque la tentación de poner líneas rojas es muy importante. No, hasta aquí he llegado, vale, pero tiene que ser el mediador el que de alguna manera cambie el panorama y diga, bueno, en este aspecto no llegamos a un acuerdo, busquemos otra manera de llegar a un acuerdo, ¿no? En este otro aspecto, ¿no? Yo creo que hay algo que me parece que debería ser muy importante para los dos partidos. Los dos partidos saben que van a jugar desprestigio si no son capaces de llegar a un acuerdo. Los dos se van a perjudicar, ¿no? Yo creo que cuando dos contendientes en un intento de pacto son conscientes de que se pueden perjudicar, es el momento bueno para que alguien les ayude a cuajar una solución.
Abans d'acabar, deixem el tema aquí, però volem parlar sobre la decisió que ha pres el Suprem, Manuela, sobre Madrid Central. Sí, ha rebutjat el recurs d'Ecologistes en Acció del que era la mesura estrella, podríem dir, del govern de Manuela Carmena, d'aquest de restringir la circulació al centre de Madrid per raons mediambientals, una prova pilot que va triomfar, diguem-ne, perquè va millorar els indicatius. El PP va decidir tombar aquesta decisió, va acabar el cas als tribunals i ara el Suprem ha donat la raó al Partit Popular i, per tant, queda enterrat definitivament aquest projecte de Madrid Central. Manuela, com ho valores, tot plegat? Bueno, me da mucha pena. La verdad es que no lo he visto, creo que se refería a algún tipo de proyectos, algún tipo de problemas formales, ¿no? Pero sean problemas formales o sean de fondo, pues sinceramente me da muchísima pena. Creo que no debería haber habido esta resolución, ¿no? Porque entiendo yo que aunque hubiera habido problemas formales, puede ser, no lo sé, no he leído la resolución, se deberían haber salvado, ¿no? Y muchas veces en las decisiones jurisdiccionales tenemos que tener en cuenta que lo formal puede ser salvado y que lo importante en el 90% de los casos es el fondo y por tanto lo lamento, claro que sí, lo lamento mucho, lo leeré con intención, me da mucha pena, pero estoy segura que volverá a haber otro Madrid Central, aunque tenga otro nombre, pero volverá a verlo. ¿Però llegeixes alguna injerencia política en això o no? No sé, yo creo que esas cosas es difícil, ¿no? A veces simplemente lo que sucede es que se nos olvida que el urbanismo al final, en general, en casi todas las ciudades lo deciden los jueces, ¿no? Y eso es, me acuerdo que se lo oí decir a un concejal del partido UPyD que decía, no nos olvidemos, al final el urbanismo lo deciden los jueces, ¿no? Eso es interesante, deberíamos profundizar porque no es muy sensato que el urbanismo de todas las ciudades al final lo decidan los tribunales. Carles Pont i Manuela Carmena, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Una bona abraçada. Adéu-siau. Vinga, fenomenal. Gràcies.